Hola, hola, gente. Bueno, aquí estoy entrando al campo, que es una chacra para el entretenimiento de la familia. Esto se le llama la chacra Tridente. Aquí la gente puede venir a distraerse, a andar a caballo. Tiene para ver distintos animales que tiene, y realmente es un hermoso lugar de entretenimiento, así que se los recomiendo y vamos con las imágenes. Levanto mi canto, monte adentro estremecido, entre cardo y piquillines, bailo adormecido. Escúchame mi pampa, al viento va mi grito. Escúchame mi pampa, al viento va mi grito. Bueno, en realidad yo soy Humberto Tridente, esta es la chacra de Tridente. Hace 15 años más o menos que estamos instalados en este lugar, recibiendo visitas de gente, de público, de gente que viene a hacer actividades deportivas, actividades turísticas, recreativas. Y bueno, es un servicio que le prestamos a la comunidad también. Hoy por hoy el caballo no ocupa el lugar que ocupó en una época en el trabajo y la historia del país, pero hay mucha gente amante de la actividad, y además el caballo que te ata a la naturaleza, a la vida al aire libre, al sentirse de vuelta en contacto con la tierra, que es tan importante, y que hoy por hoy la tecnología y esta situación que estamos viviendo de la pandemia nos ha alejado tanto y nos ha puesto en un lugar tan incómodo, ¿no? Y tan difícil para la gente, para hacer todas sus actividades normales, productivas, habituales y de relación. Y sí. Entonces hoy por hoy nos hemos convertido en un lugar que tiene una relevancia bastante importante. Y acá en la zona, en Santa Rosa, Toay, donde estamos ubicados en estos médanos, tenemos visitas periódicamente todos los fines de semana y prácticamente todos los días. Eso quería preguntarte, ¿tenés abierto todos los días? Nosotros vivimos acá, estamos todo el día. Acá he montado una granja con todos sus animalitos de una chacra normal. Hay sí, aves, sí, sí, de corral, hay cerdos, hay ovejas, hay de todo, hay vacas. Estoy mostrándolo en los videos, por eso claro. Después hay una huerta orgánica que hacen las... La vi. Y tiene boyero, les aviso a la gente que tiene boyero porque me dio la señal. Claro, porque los caballos si no se meten en la rompa. Está bien, aparte hay que también cuidarlo. Y después tenemos toda la actividad deportiva, que es muy vasta. Hace muchos años que nos dedicamos a los caballos y a los deportes con los caballos. Bien. Y bueno, de todo eso hemos creado un medio de vida. Esto por ahí lo inventé yo hace unos años y ahora se han sumado mis hijos. Ahí está en las familias. Bien ahí. Hay una llave y otra generación trabajando en esto. Y nos está dando vivir a todos. Así que es una satisfacción poder vivir como a uno le gusta, al aire libre, en la naturaleza, en contacto con los animales. ¿Proyecto a futuro? Si Dios quiere seguir como estamos, que ha sido hasta ahora excelente. Mire qué mimosos que son, mire qué mimosos que son. Ha sido fabuloso todo el tiempo que hemos pasado acá. Así que el proyecto es que todo siga igual, nada más. Que podamos vivir en paz, en armonía. Con una producción constante de la parte de la chacra y con la visita y el acompañamiento de la gente, que es uno de los motivos del trabajo diario, ¿no? Claro, claro. Es crear todas las condiciones para que la gente venga, esté cómoda, lo disfrute. No tiene un fin totalmente comercial, porque la actividad económica se desprende de la visita que hace la gente después. Claro, bueno, yo veo que la entrada no se cobra entrada acá. No cobramos entrada. Bien. Tenemos un modelo de acuerdo con la gente que nos visita para
para poder solventar un poco todo esto. Y tenemos los servicios de los paseos a caballo y eventos. Acá se hacen cumpleaños, se organizan. Hoy, en la fecha de hoy, estamos en 2021. ¿Qué precio está cobrando para andar la vueltita a caballo? ¿Así depende por hora? ¿Cómo depende, es? Esto es una visita como... la hora de paseo a caballo estamos cobrando 500 pesos. 500 pesos en este momento, bien, claro, bien. Tenemos un predio de casi 100 hectáreas, muy vistoso, con monte, médano. Estuve recorriendo la parte de médano el domingo pasado, hice unas imágenes que están a manera de presentación del video. Muy lindo, así que la gente tiene que, si no está hecho el sendero, lo puede ir haciendo. Sí, acá la gente viene, mi mujer es corredora de trail, así que la gente entrena para correr. Muy bien, acá muy bien. Se hacen fotos, se hacen eventos, cumpleaños, reuniones. Ahora la pandemia nos tiene limitado de los encuentros amistosos que teníamos, de los asados. Claro. Bueno, precisamente yo ando recorriendo la Pampa y distintos rincones, que hay mucha gente que no conoce y son nativos de acá y están desconociendo lo que tenemos al alcance de nuestras manos, que podemos venir hasta caminando, bicicleta. Sí, estamos pegados a la ruta. No es necesario, como se acostumbra, a irse hasta Parque Luro o hasta tantos lugares retirados. Acá sí, nomás de hecho, tenemos... acá viene mucha gente, hace mucho tiempo que nos visita gente todos los fines de semana, todos los días, así que, bueno, si quieren venir. Bueno. La tranquera siempre está abierta, todo bueno, día, bueno, gente. Son bienvenidos. Las palabras son más que claras, ¿no es cierto? Bueno, nos despedimos, espero que les haya gustado este video y los esperamos, así que y no se amontonen, ocupen su espacio como corresponde, manteniendo la distancia como corresponde y no andar haciendo fuego tampoco. ¿Cómo es el tema de los asados acá? Tenemos sectores. Bárbaro. Tenemos sectores para que la gente... Ahora estamos limitados con los asados porque no se puede hacer nada. Una reunión sí. ¿Qué significa el asado? Pero acá la gente siempre vino a los sectores que están preparados para eso y se instala, se atiende sola. Bárbaro. Un gaucho que a lo mejor no quiere hacer un asado, pero quiere tomar unos mates. Y se queda sin agua caliente. Sí, tenemos acá una casa equipada. Bueno, un salón, así que... un salón también. Sí, hay las comodidades de una casa. Bien. Bueno, no, porque, bueno, la colaboración, entrada gratis, que por lo menos dejen algo cuando alcance la pava de agua caliente. Bueno, gente, hasta la próxima. Muy bien. Encuentro en tu cama mi guitarra, que mil canciones te hemos de cantar. Sé que lo lindo del sueño es que no muy lejos se hará realidad. Pasan las horas y mañana le ruego a mi alma no descansa. Tenerte en mis brazos yo siento y cada momento juntos estar. Mi niño, la espera es eterna, pero la primavera está por llegar. Y así jugando en la vida a crecer. Traes los golpes llorando, los brazos en barro, plumas en los pies. Siento el reniego de madre que en mil caricias sana tu piel. Sueño, qué lindo este sueño, hoy no queremos por ti despertar. La cigüeña que está descansando pronto a mi lado te dejará. La luna te mira callada y cuida a lo lejos tu eternidad. Pasan las horas y mañana le ruego a mi alma no
no descansa. Bueno, gente, como habrán visto, intenté hacer un video cortito, pero realmente no da para mostrar así tan rápido lo que en realidad hay acá. Realmente es un hermoso lugar, totalmente recomendable, y me quedé hasta tan tarde disfrutando y charlando, que como verán no ha quedado ningún auto, solo ha quedado mi Achís, la escúa de Motomel, y ahora vamos a emprender el viaje de regreso. Aceleramos un poquitito para ver si calienta un poquito el motor y salimos hacia la localidad de Santa Rosa, que solamente tenemos 5 o 6 kilómetros.